dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Qué dice? Está llegando un ventilador, dice. Vaya, hermana, yo no sé cómo hacer para cargarlo, pero se ha ganado un ventilador, mire. Hermana, mire, mire, hermana. Se lo compro, 5 feliz. Le doy ya. Mire, hermana, no lo vaya a vender porque ese volado es caro, oye. Oye, vaya, mire. Ahí está. ¿Qué siente ahí por haberse ganado el ventilador? Más con estos calores. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, de eso. Gracias, mi amor. El regalo más grande, mire, se ha ganado un ventilador. Doña Marina, qué bendición, mire, qué bonito. Uy, cuidado con la rosa, cuidado con la rosa. La rosa, la rosa, Doña Marina. Uy, cuidado. Vaya, Doña Marina. Entonces, este es un regalo, bendiciones en su día como madrecita. Y esperemos que sea de una gran bendición, oye, que logre vender todas las rositas. Oye, señores. Vaya. Muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Qué dice? ¿En serio? Sí. Ah, sí. No le creo. ¿Ganó una licuadora? ¿Ah? ¿Eh? ¡Nombre! ¡Sí! ¡Sí! Ahora mi mamá está buscando el regalo. ¡No! ¡Vaya, mire! De esta preciosa licuadora, míreme. ¡Qué bendición! ¡Busca tu otro plumbre de jamón para mi mamá! ¡Agárrame la que pesa! No se le vaya a caer el pastel, mamita. ¡Ay, qué linda mi mami! ¡Se la voy a dar! Porque buscándole un blooper es alto. Qué bendición, mire, se ganó entonces una licuadora para su mamita. La primera licuadora. Muchas gracias, bendiciones, gracias, porque mire, buscando el regalo de mi mami ando. Mire, gracias. Vaya, mire, qué bendición, ve. ¿No lo crees? No lo crees. Ay, mamá. Mamá. Mire. Se ganó la licuadora, mira, anda de suerte. Mira. Anda de suerte, mamita. Y un abrazote también. Y un abrazo. Feliz Día de las Madres. Sí, un feliz Día de las Madres, mamita. Oye. Sí, felicidades y bendiciones. Miren, todo amarillo, qué bonito. Hey, what's up, guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en un video más de su canal, Isa Adventures. Mire, señores, en esta ocasión se viene uno de los videos más bonitos en este canal. Yo sé que a muchas personas les encantan estos videos. Gracias primeramente por estar acá. Les pido que se queden hasta el final porque esto va a estar muy, pero muy bonito. Es el Día de las Madres y nosotros salimos a las calles de San Salvador para poder bendecir a todas esas madrecitas luchadoras, trabajadoras, a todas esas madrecitas que están a veces, bueno, todos los días trabajando por ganarse $2-3 en todo el día. Nosotros vamos a entregarles una pequeña bendición. Gracias a todos ustedes, gracias a sus vistas, gracias a su like, gracias a sus comentarios, gracias a sus compartidas, nosotros podemos seguir creando este tipo de contenido. Así que, señores, muchas gracias por estar en este canal. De verdad se los digo, me llena de alegría, me siento muy, pero muy dichoso de poder formar parte de estas bonitas acciones y gracias a todas las personas que están ahí siempre pendientes. Recuerde, si usted quiere unirse a una de estas obras, ahí en la descripción del video va a estar toda la información. Pero señores, sin más que decir, comencemos con este bonito video. Bueno, y aquí vamos a seguir, señores, y encontré a una hermanita que estaba ahí comiendo. Mira, ahí la vi. Ahí está vendiendo. Buenas, hermanas, ¿qué tal? Buen provecho. ¿Cómo está? Muy bien. Sí, no, mire, fíjese de que le quería decir algo. Nosotros ahorita en el Día de las Madrecitas andamos bendiciendo a las personas y queríamos también ofrecerle una ayuda a usted. Aquí tengo unos cositos, mire, ¿cuál es su nombre? Disculpe. ¿Cómo se llama usted? Rosa Lidia. ¿Cómo? Rosa Lidia. Rosa Lidia. Vaya, niña Rosa Lidia, mire, fíjese que yo aquí ando unos papelitos y todos tienen un premio. Si usted saca uno, se puede ganar cualquier cosa de las que andan acá. Entonces, solo saque un papelito. ¿Usted tiene hijos? Vamos a tener este buscarito sí. Aquí. Téngaselo, téngaselo. No, no, agárrelo. Vamos a ver qué fue lo que se ganó, va. Uno. Uno es, va. Sí, solo uno es. Vamos a ver qué tal. Ay, disculpe que la venimos a interrumpir en sus sagrados alimentos, mire, ve. ¿Qué dice por ahí? Bendiciones, ganó una plancha, dice. Épale, vaya. Se ganó una plancha, mire, hermana Rosalía.
Una planchita. Ahí está, mire. Vaya. Esa es una bendición de parte de nuestras personas que nos ven y nos piden hijos. Miren. Así que usted tiene hijos, niña. Tiene hijos. Vaya, entonces en el Día de las Madres, esta es una bendición para usted, oye. Vaya, está bien. Esperemos que siga vendiendo y que termine todo. Bueno, bendiciones. Se me cuide y buen provecho, oye. Bueno, adiós. Gracias, señora. Miren, hay personas que no se lo creen, pero es muy bonito, la verdad, ver la reacción cuando de verdad ven que se ganan, porque piensan, ¿será esto cierto? Pero ya se fue una plancha, señores. Qué bonito. Bueno, aquí seguimos, señores, buscando madrecitas. Buenas, ¿ustedes tienen hijos? O sea, ¿son madres? Sí. ¿Tiene hijos usted? ¿Y usted? También. Es que este día andamos bendiciendo y andamos dando regalos por el Día de las Madres a las madrecitas. Entonces queríamos ver si ustedes quieren participar. No es nada, solo tienen que sacar un papelito y ver qué se gana. ¿Qué les parece? Aquí, mire. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Idalia. Vaya, niña Idalia. Le voy a dar una oportunidad para que usted se pueda ganar cualquier cosita de acá. Solo saque un papelito y lo que le salga, eso se va a ganar. Solo un papelito, niña. Ábralo ahí. Ábralo y vamos a ver, niña Idalia, qué se ha ganado. Vamos a ver. Dice, bendiciones, ganó una plancha, dice. Vaya, mire. ¡Épale! ¡Épale, qué bendición! Vaya, ahí puede mostrarla para que vean que no es mentira. Saquemos la plancha. Y no me decís que papel le lleva la plancha adentro. Esa es una plancha bonita, una Black & Decker, mire. Entonces, esto es por el Día de las Madres y gracias a las personas que nos apoyan, oye. ¿Cuál me dijo su nombre otra vez? Idalia. Idalia, vaya, niña Idalia. Muchísimas gracias, oye, por participar y que Dios me la bendiga y feliz Día de las Madres. Gracias, porque ya que no tengo todos mis hijos aquí, aquí andan chiquitos, ya están grandes. ¿Sí? Pero una se me murió, solo una vive. Ay, mire, pues. Es que, pero ahí me anda felicitando ustedes. Así es. Mi hija que murió. Bueno, feliz Día de las Madres, oye. Dios me le bendiga. Sí, ¿le puedo regalar un abrazo también? Dios le bendiga. Feliz Día de las Madres, oye. Amén, amén. Bendiciones, entonces. Y usted me dijo que también era madrecita. ¿Cuál es su nombre? Alicia. Alicia, vaya, niña Alicia. Aquí puede participar y a ver qué suerte tiene, niña Alicia. Y si supieran que yo ya la conozco desde que yo estaba chiquitita. ¿De verdad? ¿Eh? ¿En serio? Sí. No le creo. ¿De dónde? De la Sacamil. Es cierto, niña Alicia. Ay, ¿qué dice ahí? Bendiciones, ganó $20, dice, mire. Se ha ganado un premio de $20, mire, doña Alicia. Ya no me acuerdo. No. Hermano de Alfredo. Ah, sí. Los chihuines nos decían ahí. Vaya, mire, doña Alicia, se ha ganado $20, oye. Feliz Día de las Madres y que Diosito me la bendiga, oye. Bueno, bendiciones. Vaya, pues. Bueno, adiós, pues, adiós. Bueno, señores, muchísimas gracias por seguir viendo este video. Si a usted le ha gustado esta dinámica, recuerde suscribirse, por favor, deje su like y comparte estos videos, porque por medio de ustedes nosotros podemos bendecir a muchísimas más personas. Vamos a continuar. Ahí está. Hola, mamita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mamá? Mira, papá, ¿qué te puedo decir? Mira, me da pena. Y hoy diciendo el Día de las Madrecitas, usted está aquí, mire. Sí. ¿Usted tiene hijos, mamá? Nunca tuvo. Y usted todos los días viene aquí. Sí, vengo todos los días. ¿Cuántos años tiene, mamá? 70 años. Sí, mire, pues. Vaya, mire, mamita, fíjese de que nosotros quizás para muchas personas va a ser poco, para otras personas va a ser pues una bendición. Nosotros, gracias a la ayuda de las personas que nos ven en los videitos, ellos nos han dicho de que salgamos a repartir una bendición y le vamos a dejar una bendición a usted. Mire. ¿Cuánto? Esos son $20. $20. $20 que espero que a usted le sirvan, oye. Mira, papá, me van a servir de mucho por la bendición, ¿verdad? Para ir a la clínica, $20.
Sí. Fui a escuela medicina y un día me quedé en paz. Ahora te voy a decir, papá, no es que yo les quiera decir que me regalé mucho. A veces me regalaban otro tiempo. Claro. Y hasta cinco más, porque quiero comprarme unos pampers. Sí. Ya tenía cinco más para comprar mis pampers. Aquí después con un pedazo de comida. Hazme la cantidad, papá. Mi Dios te va a bendecir. Cinco pesitos más. Ah, vaya, sí. Y no, y créame de que van a haber más personas de que van a querer apoyar. Y pues primero Dios de que por medio de estos videitos más adelante nosotros podamos ayudarla a usted. Oye, sí. Primero Dios que sí. Oye. Dios te bendiga. No, bueno, y sí, claro. Y esperemos de que este. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Rosa Vinta Cubillas. Rosa. Rosa Cubillas. Sí. Vaya, excelente, niña Rosa. Entonces, como le digo, esperemos de que esto sea de bendición y le voy a dar otros 10, oye. Vale. Ahora, me va a hacer la cantidad. Sí. Echármelo antes que quiten. Papá, para que me pueda. ¿A dónde, mamita? Preste, pues. Préstemelo, vaya. Ahí, vaya, vaya. ¿A dónde se los pongo, mamá? Aquí. Abre el zipper. Vaya. ¿A dónde, mamá? Ahí está. Ah, en el zipper, vaya. Ahí no se le vayan a volar, oye, porque se le vuelan peligroso. Ay, me quedo sin nada. Vaya, mamita, ahí está, mire. Le voy a decir otra cosa. Dígame. Esta es la bendición de mi padre. Así es. Porque dice el Señor, porque yo soy el Padre Cristo. Sí. Dice el Padre, yo te voy dos personas. Por tres reunidas, en mi nombre, ahí estoy. Así es. Aquí está él con nosotros. Y él ha visto la bendición que así está. Es. Que primero Dios quiera como le he tenido todavía. Primero Dios. Toda la mañana le he tenido. Sí. Que me mandaron una chiquita. Y decirle al Señor, mira yo. Sí. Porque yo soy hermano de Cristo. Qué bueno, qué bendición. Mire, entonces ahí vamos a estar pendientes y cualquier otra cosita la vamos a volver a venir a visitar. Oye. Este parte de sí, de parte de Dios, así es. Y eso es bendición, como le digo, de parte de Dios. Mucha gente a veces piensa que nosotros somos los del dinero, más no saben de que son ayudas que las personas nos mandan. Gracias a Dios. Mire, entonces, un gusto entonces haberla conocido y como le digo, primero Dios, más adelante la podamos visitar y que sea de mayor bendición. Sí, mañana Dios lo bendice. Amén. Bueno. También como hermano. Cabal. Mira, mira que linda la mamá. Sí, ¿verdad? Estoy quitando el tiempo, pero hablar de Dios. Es bonito. Sí. Es muy bonito. Y es que yo puedo bajar. Voy a tener ese pastor. Sí. Sí. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora dentro de mi corazón. Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón. Qué bonito. Yo tengo la cruz y también la luz. Yo me levantaré. Oh Cristo Jesús, oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, parte de la por esa calle yo voy a caminar, calle de oro. Qué bonito. Aplausos, miles de aplausos para usted, mire. Qué bonito cómo canta, por Dios. Y aquí yo tengo la voz levantada. Sí. Porque estoy ofrecida aquí. Sí, ¿verdad? Qué bendición. Rosa me dijo que era su nombre, ¿verdad? Vaya, niña Rosa, un gusto conocerla y yo sé de que esto de venir aquí, yo sé que va a ser de más bendición. Amén. Bueno, un gusto y nos estamos viendo más adelante hoy. Ya vamos a ver cuando pues se pueda y las personas quieran apoyarnos para poder ayudarla, vamos a estar aquí pendientes. Bueno, bendiciones entonces, se me cuida, oye, y pase un excelente día, mamita. Sí, está bien. Bueno, bendiciones, niña Rosa, entonces, se me cuida. Adiós. Gracias, señores, a los videos que nosotros hacemos. Yo sé que mucha gente quizás viene y critica y dice, ¿para qué hacen videos?
Pero gracias a uno de los videos que hicimos, aquí viene una bendición, miren, ve, vienen $50 que le voy a entregar a niña Francisca. Ella salió en el video del mes anterior y dijeron directamente le vamos a mandar a ella. Así que ahorita la acabo de encontrar y no, la acabo de encontrar y ahorita vamos a darle esta bendición, miren. Tal vez se acuerdan de ella. Hola, niña Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos, ¿verdad? ¿No se acuerda de mí? Ah, como no, ya. Sí se acuerda. Sí, ¿verdad? Sí. Allá la encontré por el sagrado la vez pasada. Ahí me está acá. Sí. Está. Sí, fíjese de que la vez pasada se acuerda que le dejamos una bendición, ¿verdad? Sí, sí. Y yo le pregunté por dónde se ponía. Sí. Usted vende, me dijo, ganchitos, peines y cositas así. Vendo de todo. Ganchos. Uh-huh. De todo así. Como sí. ¿Y cuánto tiempo lleva vendiendo ya aquí ahorita? ¿Desde qué horas está? Como a las 10. 10 de la mañana, pero ya son las 2 pasadas. Como a las 9. ¿Y ya vendió algo por lo menos? Sí, algo, como 10. ¿Como 10? Ah, mire, pues qué bendición. Sí. Y pero mire, y hoy siendo de Día de las Madres, usted debería estar descansando, ¿no tiene hijos usted? No, como no, pero no está, está lejos. Está lejos. Está aquí, sí. Vaya, mire, fíjese que por medio de ese video que hicimos, una persona que dijo que le quería mandar una bendición. Y aquí venimos a entregársela, fíjese. Ah, vaya, pues, sí, sí, entonces le voy a entregar a usted, mire, en sus manos, vaya, $50 que le mandaron. Vaya, le mandaron $50. ¿Quién sería? Ah, pues es una de parte de Diosito y de que le puso en su corazón que le diéramos esta bendición. Ah, vaya, pues. Así que Dios le voy a dar esa bendición. Siempre. Oiga, mire qué bien. Vaya, mire. Sí, niña Francisca. Gracias, pues le agradezco mucho. Como le dije la vez pasada, nosotros a veces andamos tratando de ayudar a las demás personas y por sí, medio de los videitos Dios que nosotros hacemos. Esto, sí. Dios le va a recompensar esto, porque nadie anda regalando dinero. Exacto. Pero ni siquiera, en vez de darme comida, cabal, o algún dólar así, pero así que Dios les pague a ustedes. Con permiso, y también Francisca, a las personas que me han dado. Amén. Vaya, pues, gracias, pues. Así muchas que gracias, le agradezco mucho. Vaya a quitar para que me vean bien. Así, ¿verdad? Para que la conozcan, que vean esa cara de felicidad, mire. Que me han mandado esto. Sí. Que Dios los bendiga, está grande. Sí. Que Dios los bendiga quien sea. Dios sabe quién es. Así y es. Y a los muchachos que se encargan en venirlo a dejar, que Dios los cuide siempre. Amén. Que los bendiga. Vaya, pues. Bueno, bendiciones, gracias, entonces, oye, gracias, y bueno, bendiciones totales, entonces. Sí. Bueno, adiós, entonces, adiós, nos estamos pues, viendo. Un gusto verla vaya, nuevamente, oye, se me cuida. Feliz día de las madrecitas. Ya me acordé. ¿Sí? ¿Ya? Así vaya, es. Pues, bueno, gracias, pues, adiós, entonces, bendiciones. Vaya, Dios, que adiós, que adiós. Muchas gracias, señores, a todos por estas ayudas que están dando, de verdad. Se los digo que es de una gran bendición. Fíjense de que yo estuve verificando de la persona que había enviado. Yo estaba confundido porque a otra persona es que le mandaron 50 y a él le mandaron un poquito más. Así que vamos a ir nuevamente donde niña Francisca y le voy a entregar el resto. Miren, si ya estaba contenta con lo que le había dado, ya no digamos que entregarle lo demás. Ya va a ver. Niña Francisca, ¿ya se va? ¿Todavía no? Mire, me equivoqué usted. Sí. Le habían mandado más dinero todavía. Vaya, qué galán. Mire, de verdad, yo pensé que era eso. Yo me había equivocado. Ah. Sí, es un poquito más todavía. De, aparte vaya, de lo que mire, yo le di, pues que Dios lo perdí. Aquí está otro más. Mire, aquí vaya, hay $40 mire, más que le voy a dar. Qué bien. Y esto es gracias, de parte de una persona que pues dijo que quería apoyarla cuando vio el video. Ah, mire, sabe, ante Dios. Estoy gastando un montón en medicina. Sí. Ya a mi edad ya necesito estar comprando medicina, vitaminas, porque en vez me da hambre, en vez de no. Pero Dios sabe que estoy gastando en medicina. Y esto sí me sirve bastante sí, para. Sí, yo sé que es una gran Dios bendición. Que lo bendiga, créame, que me ha caído, pero bien, bien esto. El regalito hoy, del Día de las Madres, mira. El Día de la Madre, fíjense, el Día de la Madre me han llevado estos $90. Sí, gran ¿verdad? Bendición, sí, ¿verdad? $90, que Dios lo bendiga. Si sea quien se sea, de Dios para tener la recompensa. De parte de Carlos. ¿Ah? De parte de Carlos. De Carlos, vaya, vamos a ver. Y bendiciones de verdad a todas las personas que nos apoyan para poder ayudarlos a ustedes. Ah, fíjense. Vaya, sí. Si Carlos debe apoyar. Carlos, no, la persona que mandó el dinero. Ah, vaya, pues sí, vaya. Que Dios los bendiga. Cuando tengan la edad mía, han de tener algunos sus 30,
tengo 25 o 40 años. Sí. Cuando tenga la edad mía de 87 años, ya voy a cumplir 88. Mire, no, agárralo bien, le va a caer. Ah, ya voy a cumplir 87. Guárdelo bien. Y voy a entrar a 88. Uh-huh. Guárdelo bien para que no se le vaya a caer, oye, sí. Eso. Sí. Yo lo escondo. En junio va a cumplir 88. El 21 de junio va a cumplir 88. 87 y 80. Soy del 35. Ah, mire, pues. Cuando ellos tengan mi edad, sea quien sea, persona femenina, masculina, lo que sea, ellos van a estar recompensados por Dios. Así es. Y les va a ayudar nuestro Señor, pues, que esto que están haciendo conmigo, y no solo conmigo, pero yo va. Con muchas personas. Es así. Va a ver que Dios, yo por parte de corazón les digo que Dios los va a bendecir. Amén. Excelente. Yo leo la entonces. Biblia todos los días. Sí, ahí nos mostró la Biblia la vez pasada, yo recuerdo. Ah, me estaba así todos los días. La así leo. Que sí, mire. Bendiciones entonces y hoy sí que pase un excelente día. Vaya, feliz día de las madrecitas, oye. Bueno, bendiciones. Mamá. Sí, claro que sí. Ah, ya ve, ahí pues, está pues, siempre mamá, la niña Mari, le decimos. Tengo 30 años. Ah, ya ve, sí, está bien joven. Estoy joven. ¿Verdad? Pero por lo que anda haciendo, cuando tenga la edad mía, van a ser con usted. ¿Se acordará lo que le digo? Primero Dios que sí. ¿Se acordará lo que le digo? Dios lo va a bendecir toda su vida y a las personas también. Amén. Las personas que se acuerdan de uno de madre. Amén. Este día. Bueno, ah, entonces este día. Niña Francisca, sí. De verdad que yo me siento muy contento, sí, por esta ayuda que también, se ha dado. Y mira qué alegría me da. Sí. Y desde adentro, en mi fondo, en mi corazón, le estoy pidiendo a Dios que lo bendiga. Amén. A usted y a todos. Bueno. Sí. Bueno, excelente. Y sí, me voy, Niña Francisca, vaya, oye, se me cuida vaya, y feliz día de las madrecitas, oye. Dios, bueno, adiós. Gracias. Adiós, adiós. Que les vaya bien. Bueno, señores, muchas gracias, de verdad se los digo. Hasta a mí me da una gran emoción, señores, de lo que está pasando. Pero vamos a continuar bendiciendo a las demás personas. Y bueno, señores, aquí le vamos a entregar un cochecito también al papá de Kevin. De hecho, él lo habíamos grabado la vez pasada que andaba trabajando con todo y el niño. Mira, y lo trae bien bañadito. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Saludito. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Permítame. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dios me lo bendiga, hermano. Gracias a Dios, bendecido, aquí siempre vendiendo. Qué bueno. Bien bañadito anda, Kevincito, mire. Bien preparadito. Sí, siempre preparadito para mamá y papá. Mamá y papá toca. Cuando me hablaron, yo estaba lavando un montón de ropa, estaba ahí haciéndole la comida. Ajá. ¿Sí? ¿Juan se llama? Hambre, dice. Hambre, dice, tiene hambre. Fíjese de que, como la vez pasada, sí, nosotros sí. Le habíamos dicho que le íbamos a dar un cochecito. Sí, entonces aquí lo traigo, mire, el cochecito para entregárselo a usted. Gracias, y esperamos de que. Ay, espéreme, agárramelo ahí. De que ah, esto sí, le sea de una gran bendición, mire. ¡Ey! ¡Carro! ¡Carro nuevo! ¡Carro nuevo! ¡Carro no se vaya a caer! No, y fíjese de que. Dele la mano, ¿eh? ¿Va? Gracias, dígale. Mira, a todos les anda dando la mano. Gracias, ¿eh? Cinco te iba a dar, mira. Gracias. Así, 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 dale, así, así. Eso. Ahí está, otro. Eso. ¿Qué vende? Calcetines a dólar, dígale. A dólar. Calcetines a dólar. Vale, fíjese de que la vez pasada. Sí, gracias, hermano. Fíjese de que nosotros andábamos haciendo un videito también de ayuda. Sí, sí. Y gracias a Dios, y pues a ese video, a una persona que vio bien. Querer apoyarlo con algo también, entonces yo le voy a entregar a usted $50 que le mandaron. Esto vino una persona que me dijo de que se los entregara y ya es directamente para usted hoy. Muchas gracias, mi papá, mi hijito, que no hubiera conocido mi cuartito ahí humildemente, pero uh-huh. Me la regalaron una pantalla la vez pasada, ¿sí? Pero la mandé a arreglar. No, todavía me sobraron 20 euros de mandar arreglar porque mandé a arreglar cosas, sí. Que la mandé a modificar para no andar la carga allá ni la carga. Cabal. La mandé a arreglar y ahí mandé a modificar ahí los calcetines allá en el otro. Sí. Para los que no saben, bueno, él salió en el video anterior que nosotros andábamos grabando, le dimos una ayuda que usted vende calcetines, punteras y dulces, ¿verdad? ¿Dónde es que se pone? En el semáforo, en la sexta calle poniente, en el semáforo, en la esquina opuesta del Parque Cuscatlán. Claro, por si alguien lo ve por ahí, que le vaya a comprar. Siempre me pasan ahí los clientes comprando mis punteritas. Qué bueno. Siempre salgo en la tarde. Y usted, desde que el niño nació, usted ha mantenido por él, ¿verdad? 28 días me lo tuvo la muchacha, 28 días me lo dejó. Sí. Sí, de ahí regresó a los
6 meses, pero solo uso un mes, de ahí se vuelve a ir. Se volvió a ir. De ahí, desaparecido completamente. Usted le ha tocado solo papá y mamá. Como papá y mamá. Bueno, hoy es día de las madres, pero al menos algo. Bendición, ¿verdad? No, me estamos. En la mañana me llegaron una bendición también, me llevaron un desayuno de pollo campero. Qué bendición. Qué bendición. Y en qué la anda bien galán, miren. Mire, tirando besitos, está por allá, ¿no? Y lo tiene. No es nada de huraño, va. Está bien, no, y muchas gracias. Gracias ahí a todas las personas pues que son de ayuda, de bendición para los demás. Miren, la alegría. Tirando besitos está. Así que bueno, ¿y su nombre cuál era, me dijo? Ronald Fernández. Rona, sí, es que como me acuerdo de Kevin, porque el niño se llama Kevin, va. Ronald Fernández. Bueno, Ronald, entonces, Ronald, espero que eso sea de una bendición, oye, y vamos a estar viendo y cualquier otra cosa, ahí ya tenemos su número. Ahí, cabal. Está bien, excelente. Gracias por esto y gracias que para mí es una gran bendición. Excelente, sí, ahorita vamos a entregar otras ayudas que nos han mandado otras personas. Me ve que andaba hablando, como le vuelvo a repetir, porque yo estaba lavando la ropa y bañando al niño, ya chasneándolo para salir a la venta, y pero no había salido todavía porque estaba todavía desayuno. Claro. Bueno, está bien. Bueno, nos vamos a ir. Sí, pues sí, para que. Ajá. Amor y vigor, mi hija, porque yo pedí asesoría en el círculo de amor, he pedido de todo. Asesoría en el Blue, en el hospital de San Camila, pidiendo asesoría en la Cruz Roja, cómo poder criarlo. Y gracias a Dios, con ellos me ayudaron, me daban la lista de todas sus comiditas, de todos sus refrigerios, qué es lo que él tenía que comer, así lo llevaban, aunque no con cantidades, no que. Poquito a poco, con la licuadora, le comaba la comida de cuadrita. Aquí todos estos son testigos que nosotros creaban. Sí, ¿no? Bueno. Ahí lo tengo ya, mi bendición. Excelente. Va. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Kevin. Salud, Kevin. Salud. Nos vemos allá también. Papá, salud, pues. Salud. Dando abrazos y besitos, mire. Dando abrazos y besitos a todos ahí. Falta él. Mire. Vámonos, mi angelito. Qué precioso. Si es tu carrito nuevo. ¿Quién es? Mío. Sí. Bueno, amigos, solo pedirles de favor que si a usted le está gustando este video, recuerde dejar su like y no se vaya sin suscribirse a este canal, ya que pues por medio de sus vistas, de sus likes, de sus compartidas, sus comentarios, nosotros podemos seguir creando contenido como este. ¡Halo! Así que muchas gracias, señores, y continuemos con este video. Bueno, vamos a darle por acá, señores. Aquí la madrecita que está vendiendo ciruelas. Buenas, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjate que nosotros andamos celebrando el Día de las Madres. ¿Usted tiene hijos? Sí. Fíjate que queremos ayudarle a las personas y ahorita lo que queremos es darle una bendición a usted. ¿Le parece bien? ¿Sí? Vaya, mire, fíjese de que vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es su nombre? María Yolanda. ¿Cuántos años tiene, niña María? 62 años. Y vendiendo aquí en el mercado, todos los días viene a vender. Vaya, mire, yo tengo unos papelitos acá. Todos los papelitos tienen un regalito. Todos están premiados. Usted va a sacar uno. Ahí va a ser la suerte. Y la suerte, mira, ahí andamos todas estas cosas, ¿ves?, que vamos a regalar. Así que usted va a elegir su suerte, mamá. Agarre un papelito de aquí adentro para que vea que no somos jaranas. Y lo que usted saque, eso le va a tocar. Vaya, vamos a ver. Yolanda me dijo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la suerte de niña Yolanda en este momento. Mire. Vamos a ver qué es lo que le salió a doña Yolanda. ¿Qué dice por ahí? Bendiciones, ganó $20, dice. Mire, ahí está. Y ella no cree. No creía, no, si pero usted, miren. Usted lo hace como sin voluntad, ni sin, para que vea, miren. Feliz Día de las Madres, doña Yolanda. Ese es lo que da usted. Y eso es para usted, oye. Vaya, bendiciones entonces y vamos a seguir. Sí, no, yo estoy aquí. La idea es bendecir a las personas en el Día de las Madres, oye. Y usted como una madrecita que dice que tiene hijos, felicidades en su día. ¿Ok? Bueno, bendiciones, feliz tarde. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Vamos a seguir, señores, primero. Vamos a seguir, señores. Y muchas gracias por su apoyo. Bueno, señores, aquí seguimos. La idea es regalar todo esto. Vamos a ver qué tal. Aquí está la mamá. Buenas, mamá. ¿Usted tiene hijos? ¿Es madre usted? Sí. Sí, de verdad. ¿Cuántos hijos tiene? Tres.
Tres hijos. Vayan, miren, el Día de las Madres nosotros andamos dando una bendición a las madrecitas. Se puede ganar cualquier cosa de estas sin solo, pues gracias al apoyo de las personas que ven nuestros videos. Y pues, y pues quieren dar una bendición. Miren, aquí andan un montón de papelitos. Usted va a sacar uno y todos están premiados. Entonces lo que saque usted, eso se va a ganar. ¿Cuál es su nombre? Armida. Admira. Armida. Ah, vaya. Entonces agarre un papelito, meta la mano y saque lo que usted agarre, eso se va a ganar. Solo uno, solo uno. Ahí dijo las palabras claves. En el nombre del Señor Jesús voy a ganar. Eso. Ahí dijo, mira, las palabras claves. Vamos a ver qué es lo que se va a ganar. A ver qué tiene este papelito. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Dice ventilaciones. No. ¿Cómo dice? Bendiciones, se ganó un abrazo, dice. Vaya, un abrazo se ganó, mire. Vaya. Ya no veo. Mire, le voy a dar el abrazo, pero le voy a dar otra oportunidad. Porque la idea es que gane algo, mire. Agarre otro. Ya no veo. Ya no. Vaya, agarre otro, pues. No era ese, tío. No era ese, hombre, no era ese. Mire, doble oportunidad. Sí, doble oportunidad, mire. Doble oportunidad, mire. Doble oportunidad, vaya. ¿Qué dice ahí? Porque mire, yo no que veo. Todos tienen premio. Lo mismo. Dice. No, dice bendiciones, ganó $20, dice. Ay, ahí. Mira, ve que ya no veo. Ahí dice que sí, se ha ganado $20. Yo de lejos veo. Vaya. Porque de cerca no veo. Aquí está, miren, Yarmi. Se ha ganado $20. Vaya, gracias. Y la bendición de arriba. Así es. Sí, qué bueno. $20 y un abrazo. Y el abrazo salió bien alivianada, como dice. Vaya. Bueno, hermana. Bueno, un gusto. Entonces, bendiciones y feliz Día de las Madres. Gracias. Bueno, adiós. Yo no sabía que este David Bayunco, ese fue David el que puso los abrazos. Yo no sabía de que había abrazos. Y pusiste de verdad abrazos, vos, Mario. No, me enojas loco. No sabía. Pero vamos a decir, la idea es, señores, de que esto sea, o sea, aparte de bendecir a las personas, de que sea también alegría, pues, y tranquilidad. Bueno, aquí nos mandaron, aquí vemos que usted es madrecita. Mamá, fíjese de que es el Día de las Madres y nosotros andamos regalando bendiciones. Entonces queremos ver si usted quiere participar, solo agarra un papelito y lo que usted gane o lo que usted saque, eso se va a ganar. ¿Le parece? Ahí está, mire. Ábralo, ábralo. Eso es básicamente lo que usted quiera o pueda ganarse. Ahí nos muestra. ¿Qué dice? Bendiciones, ganó $20, dice. Entonces se ha ganado $20. Estos dos niños son suyos, de veras. ¿Cuántos años tiene usted? 23. Y luchando por sus hijos, mire, entonces esto va a ser de una bendición, una ayudita, que gracias a Dios y a las personas que nos apoyan en los videos para usted. Oye, bueno, feliz Día de las Madres, ¿no? Bendiciones. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Y nuevamente, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por apoyarnos. Y vamos a seguir bendiciendo. Los ventiladores han salido duros, po. Han salido duros los ventiladores. Nadie quiere acá los ventiladores, señores, pero barato lo vamos a seguir. Barato, dice. Bueno, amigo, vamos a seguir por acá. Buenas, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted es madre? Pasa de dólar. ¿Tiene hijos usted? Voto por el dólar. Mire, ¿tiene hijos usted? Es que en el Día de las Madres nosotros andamos bendiciendo a las personas y les queremos dar un regalo. ¿Pato? Nosotros le queremos dar un regalo en el Día de las Madres. Usted solo tiene que sacar un papelito y lo que saque, usted va a ganarse. Puede ganarse un ventilador, una licuadora, es gratis. Solo agarre un papelito, meta la mano allí. Meta la mano allí. Es pura bendición de Dios, mire, la que ha venido ahorita. Meta la mano aquí y saque un papel. Vaya. Agarre uno. Agarre uno, pues. Que como yo vivo sola, solo yo ahí, una niña, es mi hija. Vaya. No se preocupe, solo agarre aquí y se puede ganar algo completamente gratis por el Día de las Madres. ¿Ah? ¿No quiere? ¿No quiere participar? Vaya, le voy a ayudar. Es gratis, hermana, mire. Es más, se lo voy a regalar. Mire, yo voy a sacar un papelito y lo que saque yo se lo voy a dar, ¿está bueno? Vaya, mire, saqué un papelito así al intemperie. Yo lo voy a agarrar y mire, dice, mire lo que dice, bendiciones, se ganó $20, ha ganado, mire. Entonces yo le voy a regalar $20. Como a mí me cae una enfermedad, me cae bien mal, no tiene la vista. Le cuesta oír y ver, dice, okay. Va. Pero mire, hermano, entonces esto es suyo. Feliz día. Agárrelo. Va.
¿Esos son 20 dólares? Sí. Cuesta. Ah, bueno, vaya, esos son 20 dólares entonces, oye, que lo ocupe como usted quiera y es una bendición de Dios. ¿Ok? Feliz Día de las Madres. Vaya, pues. Ok, adiós. Dios lo bendiga, ok, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Mire, aquí agarre un número entonces. Agarre un número y lo que le salga, eso va a ser suyo. Ojalá que sea algo, dice. ¿Este sí puede andar rifando? No, el niño no. Pudo. ¿Qué dice por ahí? Tiene bendición, ganó 20 dólares. Y quiero ver aquí a la cámara. Ahí está, de bendiciones, ganó 20 dólares. Vaya, mire, viene con suerte, ¿ve? No, hombre, mire, ve. Así, ve. ¿Cuántos hijos tiene? Anda un montón de pistas para que ande regalando. Es que esta es bendiciones de las personas que nos apoyan a nosotros por medio de los videitos. ¿Cuál es su nombre? Verónica Hernández. Verónica, bueno, niña Verónica. Entonces, ¿cuántos hijos tiene? Cinco. ¿Cinco hijos? Vaya, entonces. ¿Nietos? Más todavía. No digamos. Bueno, feliz Día de las Madres. Gracias, entonces. Que le vaya bien. Bueno, bueno, bendiciones. Bueno, vamos a seguir, amigos. Ella me dijo cuánto vale el número, entonces no la podíamos dejar así, como que ignorada o algo. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Miren, se me cayeron los papelitos de la rima, señores. ¡No, Michelito! Vamos a hacer jarana. Aquí están los papelitos, miren, de la rifa, señores. Todo esto, miren. Aquí, esto lo vamos a meter aquí. Es que se me cayó, Chelito. Y ahí hay otro, ahí hay otro. Gracias, papito, gracias, viste, gracias. 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 Se puso nervioso. Ay, Chelito, ya me van a caer los papelitos de la rifa. Bueno, vamos a seguir. Ay, ya nos cansamos. Hermana, hermana, venga. Usted es madrecita, ¿tiene hijos? Sí. Es que, miren, no tiene hijos. Es verdad. Viejos, ya. Ah, no, pero son hijos. Ah, vaya, es que para el Día de las Madres nosotros andamos celebrando el Día de las Madres y regalando cositas. Ajá. Entonces, a todas las madrecitas, como usted tiene hijos, le vamos a regalar algo. Ya. Aquí lo único que tiene que hacer es sacar un papelito. Ayuda, hermana, seguro. Mire. Ayuda, le tengo. Y lo que le salga acá, eso se lo va a ganar usted. Es pura bendición, mire. Ahí está, ábralo, ábralo, ábralo. No, no, ábralo. Ábralo, ábralo. Uh-huh. Y vamos a ver. Ábralo más, ábralo más, ábralo todo. ¡Bendiciones! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Llegando un ventilador, dice. Vaya, hermana, yo no sé cómo hacer para cargarlo, pero ha ganado un ventilador, mire. Hermana, mire, ve. Mire, hermana. Se lo compro, cinco, feliz. Le doy ya. Mire, hermana, no lo vaya a vender porque ese volado es caro, oye. Oye, vaya, mire. Ahí está. ¿Qué siente ahí por haberse ganado el ventilador? Más con estos calores. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Qué bendición, hermana, gracias, oye. Vaya, no, y esto gracias a Dios y a las personas que nos apoyan por medio de nuestros videitos, oye. No se lo esperaba, hermana. No, es una sorpresa de parte de Dios. De Diosito, sí, mire. Así es, sí. Qué gracias, bendición. Sí, bueno, y feliz Día de las Madrecitas, oye. Gracias. Que me le vaya bien, hermana. Gracias. Bendiciones. Ahí va, hermana, ya me dejó este. Ya le dejó. Hermana, y bendición. Ay, Dios. No se ponga nerviosa. Ahí está, mire, la hermana se ganó un ventilador sote. Sí, bueno, bendiciones y gracias. Ahí va. Eso. Muchas gracias por todo su apoyo. Qué bonita esta dinámica. Si a usted le está gustando, por favor, recuerde dejar su like, comentar y compartir. Y no se vaya sin antes suscribirse a este canal, que es un canal de bendiciones, de ayudas y gracias. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Porque con su like, con su comentario y con compartir estos videos nos está apoyando como usted no tiene idea. Así que sigamos con este bonito video. Bueno, amigos, me fui a buscar ahorita a la señora de los chufles. Una señora que salió en un video también y que gracias a ese video y gracias a Dios una persona que le mandó una gran bendición. Lastimosamente ya no está, yo creo que por la hora, pero vamos a venir a buscarla la próxima y esperemos que salga en el próximo video. La ayuda se va a entregar definitivamente, lastimosamente este día no está, pero gracias de verdad. Y pues esa ayuda viene de parte de David. David envió esa bendición, pero pues por eso lo digo, más no va a aparecer la entrega, pero ahí está, esa ayuda va a estar ahí porque es una bendición para ella directamente.
Así que amigos, si este video les está gustando, por favor regálenme un buen like, comenten y compartan. Y si usted quiere ser parte de este proyecto de ayuda social mes con mes, recuerden que la información va a estar aquí abajito en el video y también en la descripción para que todos ustedes, saluditos. Gracias, bendiciones. Gracias. Y entonces, gracias. Y recuerden, por favor, compartir estas bendiciones. Ya, llámele a su mamá, pues. Háblele a su mamá. Háblele a su mamá. Háblele. Vaya, miren. Es que lo que pasa es que ella me dijo de que si podía participar y yo vine y le dije, no, está bien, pero le andamos dando a las madrecitas, a las que están ya un poquito mayores, porque viera, nos han hecho una gran buruca, Chelito, como andamos con ventiladores y todo. Pero ahorita le vamos a ir a dar a la mamá de ella, que venga y que participe. Entonces vamos a ver qué se gana por el Día de las Madres. Así que bueno, aquí seguimos, miren. Y vamos a ver qué tal, cómo le va. ¡Uy, uy! ¡Cuidado, el camión, señor! ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Sonia Colocho. Sonia, ¿y usted es la mamá de la muchacha? ¿Sí? Ah, vaya. Entonces sí, va a participar porque como tiene hijos, va. Y la idea es bendecir a las madrecitas. Así que vaya, mire, agarre un papelito y vamos a ver qué tal. Solo uno, qué solo nerviosa. Uno. Vaya, no se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa porque vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué dice. Bendiciones, dice, ganó $20. Ahí está, mire, ve. Se ha ganado la cantidad de 20 pesitos, mire. Gracias a Dios y una gran bendición. Así que gracias, feliz oye. Día de las Madres y que Diosito me la Muchas bendiga. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Bueno, sí, hombre, se me cuidan. Bendiciones a ustedes también. Bueno, quiero pedir una disculpa también pública. Fíjense de que se nos han acercado muchas personas pidiéndonos participar. Se nos han acercado muchas personas que están jóvenes. Y recuerden de que, vaya, nosotros este tipo de ayudas no lo hacemos solo porque sí. Aparte el canal es de turismo y una vez al mes nosotros salimos a dar estas bendiciones gracias a ustedes. Así que si usted fue una de las personas que se acercó a pedir una ayudita, recuerden, ahorita andamos apoyando a las vendedoras de los mercados, a las madrecitas que están en las calles rebuscándose, vendiendo. ¿Por qué? Porque para, o sea, uno lo hace, yo sé que necesidad hay mucha, ¿verdad? Hay mucha necesidad y todos quisiera, o sea, yo quisiera ayudarla a todos, pues, pero quiero que me entiendan de que lastimosamente no se puede. Tenemos un cierto número de personas, tenemos un límite hasta donde nosotros vamos a poder ayudar, así que por favor entiéndanme y disculpas de no poder ayudarlos quizás a todos los que se acercaron, porque en un momento nos hicieron una gran buruca que todos querían participar, pues obviamente nos veían con licuadoras, con ventiladores y todo, y también dando una bendición de dinero, pero esta es una dinámica para hacerla un poquito más activa, ¿me entienden? Pero en fin, lo que yo quería decir con esto es de que no podemos apoyarlos a todos por el momento. Tal vez más adelante, con su apoyo, compartiendo los videos, ya vamos a poder ser de más ayuda, de más bendición. Pero por el momento sí, espero que me comprendan, no me vayan a decir tanta cosa, por favor, o a regañar mucho. Pero sí, nosotros vemos de verdad, o sea, creo que uno siente donde hay necesidad, ¿verdad, papá? ¿Verdad, Necta? Porque sí, hay personas que se molestaron, ¿verdad? Sí, una señora me dijo, solo son pajas las que hacen en los videos. No, mamá, porque la señora andaba hasta con aritos de oro y cadenas. ¿En serio? Va, yo le dije, no, mamá, lo que pasa es que nosotros andamos ayudando a personas ancianitas que están vendiendo en los mercados, que vemos que tienen una gran necesidad, lo que se cuesta. ¿Cómo le molestó a la señora? Se molestó, sí. Entonces, miren, créame, como les digo, yo quisiera apoyarlos a todos, pero lastimosamente no se puede. Así que gracias de verdad por apoyarme y vamos a seguir con este bonito video. Aquí acabamos de ver a una madrecita que está vendiendo rosas a dólar para el Día de las Madres, más no sabe de que le vamos a entregar una pequeña bendición en este momento. Bueno, pequeña pero gran bendición. Buenas, mamita, ¿qué tal? ¿Cómo está? A dólar para el Día de las Madres. ¿Y usted tiene hijos? Sí. Es madrecita. Vaya, miren, entonces ahorita lo que vamos a hacer es ayudarle a usted con una bendición. Ahí andamos unas cositas que andamos dándole a las madrecitas y lo único que usted tiene que hacer es agarrar un papelito y lo que le salga se lo vamos a regalar. ¿Le parece bien? Sí. ¿Cuál es su nombre? Marina. Marina. Vaya, niña Marina, agarre el papelito y me dice qué fue lo que le salió por ahí, niña Marina. Allá la suerte, niña Marina. Mucha suerte, niña Marina. ¿Qué dice una por ahí? Bendición de Dios, mire. ¿Qué dice? ¡Bravo! Un ventilador. ¡Vale! ¡Bravo! ¡Eso! Marina. Vaya, niña Marina, el regalo más grande, mire, se ha ganado un ventilador. Niña Marina, qué bendición, qué bonito. ¡Ay!
Cuidado con la raza, cuidado con la raza. La raza, la raza, vamos allá, Marina. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Vaya, doña Marina. Entonces, este es un regalo, bendiciones en su día como madrecita. Y esperemos que sea de una gran bendición, oye, que logre vender todas las rositas. Oye, señores. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno. Gracias, estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes. Gracias. Excelente, no se esperaba esta bendición este día, niña Marina. Mire que Diosito nos ha mandado para acá, para donde usted, niña Marina. Gracias. Hay que darle gracias a él nomás, mire. Bueno, bendiciones. Bendiciones, niña Marina, entonces. Se me cuida y feliz Día de las Madres nuevamente, oye. Ok. Y ahí le damos ya el ventilador a la niña Marina, no, mi bebé. Es de los meros buenos, niña Marina. No lo vaya a vender, oye, porque es de los buenos. Niña Marina, cinco ya. No. No, dice. No, para que no lo venda, no, va. No lo vaya a vender, niña Marina. Oye, bueno. Es de los buenos. Bueno, bendiciones, se me cuida. Ok, adiós. Vaya, miren qué bendición. Niña Marina ahí estaba sentada esperando y le llegó la bendición. Abuelita, venga, mamá. Usted, ella es su mamá. Venga, mire, fíjese que estamos celebrando el Día de las Madres nosotros. Y andamos dando bendiciones a las madrecitas. Entonces yo aquí ando unas cositas. Y si ella es su madrecita, la después quiere pues que participe. ¿Sí? Vaya, aquí solo tiene que sacar un papelito y lo que le salga, eso se va a ganar, mire. Ve. ¿Cómo se llama ella? Emilda. ¿Emilda? Minta. Ah, vaya, vaya, ña Minta. Ah, que se lo abra ahí ella o ábralo usted. Y lo que le salga, eso mismo se va a ganar. Miren, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice ahí? Bendición, ganó 20 dólares. Vaya, mire, para que se vaya a comer entonces un pastelito, un pollito campero, lo que sea. Mire. Así que feliz, feliz Día de las Madrecitas. Oye, que Dios me la bendiga. Bendiciones. Ok, adiós. Bueno, aquí vamos a seguir por el lado del... De aquí el parque, el mercado Hula Hula es por acá, señores. Entonces aquí vimos a una madrecita, pero no sé si es la abuela. Hola, mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya la venimos siguiendo, mire. Sí, hombre. Sí, yo no me quería detener. Mire, ¿es su hijo o su nieto? Es nieto. Ah, pues, pero si sí tiene hijos entonces, ¿verdad? Sí. Es que hoy andamos celebrando el Día de las Madres y queremos bendecir a las personas. Entonces, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Es Marta González. Marta González, vaya, niña Marta. Mire, yo aquí ando una serie de papelitos. Cada papelito tiene un regalo. Todos tienen premio. ¿Y es de Choto? Cualquier papelito que usted saque, se va a ganar un premio. No. ¿Le parece? Vaya, mire, pues agarre un papelito por ahí. Esto es una bendición, mire. Ay, una bendición de Diosito. Mire que hasta siguiendo la veníamos por esa bendición. Sí, bueno, mire. Dios, ¿verdad? Mire como Dios. Mire como Dios. Usted se debe portar bien, quizás, fíjese. Sí. Sí. ¿Qué dice por ahí? Eso es. ¡20 dólares! Se acaba de ganar 20 dólares, mire, mamá. Dios mío. En el Día de las Madres, entonces aquí le queremos dar una bendición a usted, ¿oye? Gracias. Bueno, entonces... Claro, ahí ya le salió para el pollito o por algo. Salió ya para ir a comprar el pollito. Eso. Ahí está ya para el pollito. Pues. Bueno, bendiciones vaya. Entonces, que Dios me le vaya súper bien. Vaya, ok, vaya, adiós, vaya. Bendiciones. Vaya, ¿y no se corra cuando le llamen, güey? No. Vale, le hemos seguido, mamita, qué bárbaro. Ya venimos. Desde allá veníamos detrás de usted. No, mire, mentira, usted aquí la acabo de ver. Ya se andaba yendo. Un broma, usted. Bendiciones, que le vaya bien. Cuidado. Amén. Bueno, gracias, amigos, por seguir apoyando. Él les agradece en gran manera. Y vamos a seguir por acá, ¿ves? Vamos a bendecir a esta mamita también. Hola, mamita. Hola, hola. Mamá. Mamá, ¿usted tiene hijos? Sí. Vaya, venga. Es que fíjate que andamos celebrando el Día de las Madres, rapidito. Y nosotros andamos regalando cositas. ¿Quiere participar? Vaya, ¿cuál es su nombre? Le voy a ayudar con la calatita. Rosa Alicia. Vaya, mire. Ahí está niña Rosa Alicia. ¿De trabajar viene? Sí. Vaya, mire, niña Rosa. Venga y agarre un papelito. Lo que le salga, eso le va a ganar. Todos tienen premios, mamá. Están de suerte las niñas Alicia. Yo creo que vaya, mire, va a ganar usted algo. Va a ganar algo. Vaya, sí. Ábralo ahí y me dice qué es lo que le salió a niña Rosa Alicia. Todos tienen un premio. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice? Bendiciones y abrazos. Un abrazo. Se ganó un abrazo. Mire, 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 doña Alicia. Vale, voy a dar el abrazo.
por el Día de las Madres. Eso. Pero le voy a dar otra oportunidad. Porque la idea es que gane algo, mire. Que algo, mi y la idea, agarre otro, agarre otro. No vaya a agarrar otro abrazo. No vaya a agarrar otro abrazo. No vaya a acabar los abrazos, ni Alicia. Ya ve que ver. Doble premio le va a tocar. Doble. Esta es pura bendición, mire. Doble abrazo. Sí. Vamos a ver qué le salió. Ya si le sale otro abrazo, porque en realidad antes. ¡No, no! ¡Mira! ¡Otro abrazo! ¡Se dio un ¡qué barbaridad! Miren, ya Alicia, no agarre eso, espérese. Hoy sí, venga, venga. No vaya, ya. Lo bueno que ya acabó todos los abrazos. Agarre otro. Yo quiero que usted se lleve. Yo quiero que usted se lleve algo este día. Ya ve que anda. ¡Qué barbaridad! Anda de suerte usted, miren, ya Alicia. Sí. Todo abrazo de cariñosa, por eso. Sí. Vamos a ver. Ah, vaya, ahí está. ¿Hoy qué dice? Esto, vaya, entonces, se ha ganado $20 en el Día de las Madres. Quiero desearle un feliz Día de las Madres, oye. Gracias. Bendiciones, que Diosito me la bendiga, gracias, me la cuide y que le vaya bien hasta donde se dirija. Dios me lo bendiga a ustedes grandemente. Bueno, bendiciones entonces, oye. Oye, ya, okay, ya adiós. Dos abrazos y $20 llevó. Bendiciones, mamá. Dos abrazotes y $20. Ok. Alicia, bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias igualmente. Ok, adiós. Anda, anda, del basurita, de los Gators. No. Va, fíjese que andamos haciendo una rifa ahorita. ¿Quiere ganar algo? Por ser una persona trabajadora que anda ahí en el sol. Solo tiene que agarrar un papelito aquí y lo que le salga se lo vamos a dar. Meta la mano ahí. ¿Cuál es su nombre? Laura. Laura, vaya Laura. Lo que le salga ahí, Laura, se lo va a ganar. ¿Qué dice? $20. ¿En serio, quiero ver? ¡Épale! ¡Épale, Laura! Anda derecha, Laurita, mire de qué bendición. Ser trabajadora. Eso sí, no. Ahorita buscamos. Por ser una persona trabajadora, le vamos a regalar esa bendición, oye. Gracias. Bueno, que le vaya súper bien. Adiós. Bueno, señores, sí, porque andábamos sed, tomamos unos Gatorade y pues la idea es bendecir a las personas. ¡Uy, me cayó la basura! A todas las personas que después. Ahí hicimos una excepción porque ahí le compramos los Gatorade y venía, andaba bajo el sol, estaba sudando, vendiendo agüita. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, apoyar a las personas que, pues de hecho, se ve que se rebuscan bastante. Así que vamos a continuar, amigos. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Es madrecita usted? Sí. Vaya, mire, madrecita. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Gloria, vaya niña Gloria. Fíjate que este día nosotros andamos haciendo una dinámica. Por ser el Día de las Madres, les andamos regalando bendiciones a las personas. Entonces, mire, en este día, ¿cuántos hijos tiene? Dos. Dos hijos tiene, vaya, mire. Aquí hay unos papelitos. Usted agarre uno y lo que le salga, eso se va a ganar. Solo meta la mano. Todos tienen premio. Uno nomás, solo uno nomás. Revuelva. Vaya, ábralo. ¿Cuántos años tiene, mamá? 66. 66 años, mire, vaya pues. ¿Qué dice por ahí? No, hombre, mire. David todavía había vos. ¿Qué ganó? Venga, venga. ¿Qué se ganó? ¿Qué ganó? Un abrazo. Un abrazo. Usted tiene que elegir de quién. Le vamos a dar un abrazo, de mire. De él o de él. No, venga, le vamos a dar otra oportunidad. Meta la mano ahí, pues. Meta la manita. Ahí está, ve mamá. Vaya, ábralo, ábralo. Ahí está. Vamos a ver qué dice por ahí. Vaya, ¿y ahora qué dice? $20. Se ganó $20, mire, ve. Bueno, una bendición entonces. Y bueno, mamita, entonces, feliz Día de las Madres. Y esperemos que la pase súper bien. Ahí está su premio, mire. Gracias, oye. Bueno, bueno, bendiciones, se me cuida. Adiós. Vaya, ¿y cuál es su nombre? Dolores Angélica Beltrán Martínez. Vaya, niña Dolores. Entonces meta la mano y agarre un papelito. Le vamos a ayudar también. Tan chulo. Vamos a ver qué se ha ganado. No se ponga nerviosa, pues, niña Dolores. Le tiembla la mano, mire. ¿Qué ganó dice una ahí? Licuadora. ¿En serio? Sí. Ah, sí. No le creo. ¿Le ganó una licuadora? ¿Ah? ¿Eh? ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Sí! Ahora mi mamá está buscando el regalo. ¡No! ¡Vaya, mire! De esta preciosa licuadora, míreme. ¡Ay, qué bendición! ¡Busca tu otro nombre! ¡Para mi mamá! ¡Agárrame la que pesa! ¡No se le vaya a caer el pastel, mamita! ¡Ay, qué linda mi mami! ¡Se lo voy a dar! Porque buscándole blooperes a todo.
Ay, qué lindo. Qué bendición, mire, se ganó entonces una licuadora para su mamita. La primera licuadora. Muchas gracias, bendiciones, gracias, porque mire, buscando te ganó de mi mami, ando. Mire, gracias a Dios, mamita. Qué bendición, mire, ve. Gracias. Ya le salió, ya no va a gastar para regalos, mire, ve. Muchas gracias, caballeros. Bueno. Dios me los bendiga y gracias. Mire, si de vender tortillas viene. De vender tortillas viene. No, que es aguacate también. Ahí en mi puestecito, gracias. Qué bendición, sí. Pues, mamá. Bueno, que le vaya súper bien entonces y se me cuida. Muchas gracias. Bueno. Dios me los bendiga grandemente y Dios me los va a bendecir. Amén. ¿El papelito? Lléveselo, que le quede recuerdo. Precioso, Dios me los bendiga. Gracias. Amén, Dios, amén. Adiós, adiós. ¿Cuál es su nombre, mamita? Alicia de Calderón. Alicia. Vaya, y la niña Alicia no había participado, va. No. No había participado. Como tres Alicia. No. ¿No es una Alicia de la que participó? Regálenos una sonrisa, a ver si es su mamá. Ah, de veras. No, no había participado. Ahorita no, mamá. Vaya, ¿cuántos años tiene niña Alicia? 91 años, vaya, niña Alicia. Le vamos a dar la oportunidad de que participe, mire, ve. Meta la mano y lo que agarre, eso va a ser regalo. Se va a ganar. Se va a ganar. Mano, saque un papelito. Solo uno, niña Alicia. Vaya. Ábrele. Ayúdele, abrilo. Ábrelo, a ver qué le dice. Las niñas Alicia están de suerte hoy. Todas las niñas Alicia han ganado. ¿Todas las niñas Alicia han ganado? Tres niñas Alicia y tres han ganado, mire. Todas las niñas Alicia han ganado hoy. Qué bendición. Vamos a ver qué dice por ahí. Vamos a ver. Mira, ¿qué dice? Se ganó la licuadora. Está bien, mire. No le digo que la niña Alicia, dale suerte hoy, pues. Se ganó una licuadora. Aquí está su regalo, ve. Vaya, mire, qué bendición, ve. ¿No lo crees? No lo creo. Ay, mamá. Vale. Mamá. Mire. Se ganó la licuadora, mira, anda de suerte. Mira. Anda de suerte, mamita. Y un abrazote también. Y un abrazo. Feliz Día de las Madres. Sí. Feliz Día de las Madres, mamita. Oye, sí, felicidades y bendiciones. Mire, y todo aplaudiendo, qué bonito. Bueno, ay, qué bonito, bendiciones entonces. Gracias. Es una licuadora. Una bendición. Es la que bueno, sale en la foto. Esa bendiciones misma. Entonces, oye, ahí. Que les vaya súper bien. Feliz Día de las Madres, mamita. Oye. Sí, bendiciones, madre, adiós. Gracias a todos ustedes, señores, por estarnos apoyando. Miren, se fue la última licuadora, se fueron los ventiladores, se fue todo. Tuvo suerte. Así que muchas gracias a todos por apoyar estos videos. De verdad, se les agradece en gran manera. Recuerden, por favor, siempre estar dejando su like, comentar y compartir esta transmisión para que pues podamos apoyar a muchas más personas. Bendiciones. Hermanita, hermana, mamita, mire, venga. Venga, hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Mire, usted tiene hijos. Muchísimas gracias. Que fíjese que es el Día de las Madres y nosotros andamos dando una bendición. Y fíjese de que aquí hay dos papelitos ahorita, dos me quedan. Si saca uno, lo que usted agarre se lo gana. Ahí hay unos papelitos, saque uno, mire. Saque mire, uno. Y usted no vende tostaditas ahí abajo. Ella vende tostaditas. Yo ya la he visto por ahí, hermanita. Ella es, mire. Lo que usted saque ahí, ayúdale, Israelito, por favor. Lo que saque la hermanita, eso se va a ganar ahora en el Día de las Madrecitas. ¿Qué dice? Ganó $20. ¡Épale! Vaya, hermanita, mire, aquí tiene. ¿Cuál es su nombre, mamá? Hilda Ramos. Bueno, bendiciones entonces, y eso es una bendición para usted, oye. Que me le vaya súper bien y feliz Día de las Madrecitas, oye. Gracias, tío. Bueno, bendiciones, adiós. Bueno, señores, y así es como sigue el videito. La verdad que me siento muy feliz. Bueno, gracias, que le vaya súper bien. Bendiciones, perdón. Gracias. Bueno, amigos, si usted quiere formar parte de este proyecto, recuerde, va a aparecer aquí abajo mi PayPal. Sí, señores, esto se hace gracias a todos ustedes. Mientras más ayuda, mientras más colaboración haya, nosotros vamos a poder bendecir a muchas más personas. Por el momento, pues, va muy, pero muy bonito el video. Y recuerden, por favor, no irse sin antes dejar su like. Si el video le está gustando, si le ha parecido un buen video, si le ha parecido una buena dinámica,
muchas, pero muchas gracias. Recuerde dejar su like, compartir y comentar estos videos. Y aquí andamos entre familia, allá anda el mero Necta, por allá anda el David en el detrás de cámara en vivo en Facebook, y allá anda mi papito también. Y bueno, amigos, la verdad es que esto estuvo bastante, pero bastante bonito. Yo me siento muy contento por haber ayudado a todas esas personas. Gracias a todos ustedes que estuvieron ahí presentes, a todos los que dejaron su like, los que compartieron, los que comentaron. Gracias, gracias totales. También gracias a mis hermanos que pues me acompañaron. Mi papá, miren cómo terminó, bien sudado, don Orlando. Deshidratado, pobrecito don Orlando. Pero gracias, gracias. ¿Qué les ha parecido esta dinámica a ustedes, Necta? No, hombre, bo, es que estos eventos son de los mejores, bo. Va que sí. Ni de pregunta, sí, no, es David. Pregunta, no, estuvo chulada, rey. Estuvo bonita. No, Orlando, ¿qué piensa? Ganas de tener más para repartir más. Va que sí, va. Sí, porque las necesidades son muchas, demasiado. Muchísimas. Son muchas, la verdad. No, sí, eso les digo. Y disculpas nuevamente si no pudimos apoyarlos a todos, pero tal vez más adelante lo vamos a poder hacer. Recuerden, por favor, no irse. Si usted todavía no está suscrito, si no ha dejado su like todavía, por favor, déjelo y comparte estos bonitos videos para que más personas vean lo bonito que está pasando acá en El Salvador y cómo podemos apoyar a los demás. Sin más que decir, señores, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.